Capítulo 10. Descendientes. Vale. No ha pasado nada. Estamos bien. Especialmente tú. Eres el niño más sigiloso. Mira, si en tu sueño no hay un fuerte, buscaremos esa torre redonda, ¿vale? Muy bien. Y a lo mejor decoraron esta isla aún más. Encuentra la torre redonda. Pues vamos a ver dónde está. Eso era... No sabría decir lo que era. Yo tampoco. Pero es una pista. Pragmática. Me gusta. ¿Y si le echas otro vistazo al mapa? ¿O sabes dónde está la torre? ¿Por qué no? ¡Qué barbaridad! Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento. Mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista. Así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados. Parece que no fue muy efectivo. Prefiero ser una pecadora libre, así que escapé. Me uní a mi padre y... Vayamos con cuidado. Si mi sueño no era acertado, podrían fallar más cosas. Echa un vistazo. No pasa nada. De eso hace siglos ya, ¿no? Exacto. Nos tienes a nosotras. Vale, ahora tengo que acordarme de dónde estaba el mapa. Aquí, creo que era aquí. Sí, aquí. Echemos otro vistazo al mapa. Cuidado con esta caída. De acuerdo. A ver, ¿alguna torre por aquí o...? No, pero... ¿Ese símbolo será nuestra capilla? La capella donde se la llevaron. ¿Es verdad? Parece que está ardiendo. Es un dibujo. Sabiendo que el santuario está ahí, deberíamos ir hacia ese gran árbol, tras los molinos de viento. Entonces reanudamos la marcha. Vamos. Oye, Hugo... ¿Y si vamos a ver qué están haciendo en esa fiesta? Vale. Quizás veamos a gente saltar el fuego y otras actividades seguras. Aún así, echaremos un ojo. Vale, detrás de los molinos. ¿Qué molinos? Arriba. Ajá. Cuidado al bajar. Muy bien. Vamos a ir donde están las cometas. A ver si es ahí donde se supone que está la fiesta. Ahí están los molinos, vale. Aquí estamos. Ahora sí que han empezado las fiestas. Podemos pasarnos. Seguro que está bien. Todavía parecen felices. ¡Bendito sea el hijo! ¡Bendita sea la madre! ¡Bendito!
todos los días en los que volverá. Míralos, esos sí que saben cómo celebrar. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? No necesitan saberlo, ni nosotros que la sepan. Ojalá fuese como ellos. Solo tienes que reponerte de todo esto. ¿Cómo se hace eso? Pues, pensando en otra cosa. ¿Me dejarán entrar aquí? Le da igual. Así que se supone que sí que puedo entrar. Arriba. De acuerdo. Se rompe la caja, no se rompe, y supongo que habrá que romper la cadena donde está detrás de las vigas de madera. Pero entonces, ¿cómo se entra? Venga. Ah, se puede subir. Sí. Por aquí por donde se entra. O no se entra por aquí, sino que ahora que está el camino despejado. Ahí está, puedo abrir esto. Y esto, y ahora puedo entrar. Tenemos que bajar. Muy bien. Ay, mira, la cadena se ha quedado flotando. Qué fallo. Manos a la obra. No, tengo muy pocos restos todavía. Bueno, vamos a ir detrás de los molinos que decía que era. Esta torre, ¿no? Bueno, una sí. Parte al menos. Aquí. Esa es la torre. Viejo, ¿cómo va a haber algo que nos sirva? Seguro que hay algo. El pasado no muere, Hugo. Tú has visto parte en tu sueño, ¿no? Y el santuario tenía mucho que contar. Encontraremos algo en la capilla. Antes de ir a la torre, vamos a ver si se puede entrar dentro de los molinos y hay algo interesante dentro. ¿Y esa manivela? Será un freno para parar el molino de viento. Vale, ¿y esto para qué sirve? Hay un dibujo ahí arriba. Justo encima de la puerta hay un dibujo. También tendrán dibujos estos otros molinos, vamos a ver. Sí, cada molino tiene un dibujo. Y me da a mí que hay que parar unos de los molinos y otros no. Entonces, este por ejemplo tiene un 2. Y este molino tiene un 1. El 3
Y este será el 4, supongo. Sí. Vale, y me imagino que por algún lado estará la pista de qué molinos hay que activar y cuáles no. Y supongo que eso abrirá algo. O activará algo. Ya casi estamos. Hugo, espera. ¿Conquistaría mi señor la torre por mí? ¿Qué? Quiero verte cargar. Reclámala por mí. ¡Va! ¡Sí! ¡Quédate cerca! ¡Sí! Gracias. Es duro para él. Quería preguntarte si estás segura de todo esto. Parece una carga muy pesada para él. Lo sé. Y es así. Por eso estamos haciendo esto. Mira, sé que no nos conocemos tanto, pero estás persiguiendo fantasmas y le dan miedo. Hemos pasado por un infierno, Sofía. ¿No sabes? No, pero ¿necesita pasar por más? No tenemos otra cosa. Te creo. ¿De acuerdo? Sois unas lentas. Un respeto. Vale, se ve que se abre por el otro lado. ¿Cómo eres tan vieja? ¿Qué? ¿Ya has tomado la torre? No, la puerta está cerrada. Está cerrada por el otro lado. Quizás haya que dar un rodeo. ¡Por aquí! Parece que vamos a capturarla después de todo. No te lo conté, pero Hugo es un rey y yo la capitana de su guardia. No, entonces, no se puede. ¿Harás todo esto? Pero tú puedes ser mi contrabandista. Un contrato real. ¡Qué honor! No olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte. Ah, sí. El fuerte y su capilla. Seguidme. Vale, desde aquí sí se puede abrir. No, no, ¿qué he hecho? ¿Pero por qué ha cambiado esto? Cuidado con esta caída. Ajá. Creo que ya está. ¿Listos para partir? Sí. En marcha. Ahí está. Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. La verdad que no parece tan interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. En marcha. Me he saltado los molinos. O se puede resolver después, o me he quedado sin resolver el problema este de los molinos. ¿Qué está pasando? Se avecina tormenta. ¿Y cómo lo sabes? Créeme.
Está triste. Todo esto por un sueño. ¿Cuándo fue que dejaste de seguir tus sueños? Cuando dejé de ser una niña. Oye, qué flor tan bonita. ¿La quieres? Pues claro. Recuerdo cuando las flores me las regalaba a mí. El tiempo pasa, cielo. Todo crece. En fin, vayamos al fuerte. Deprisa. Podríamos quedarnos. Me gusta esto. Quedarnos no te ayudará. Debemos irnos. Además, se avecina tormenta. Dime, Hugo, ¿has regalado alguna flor a una dama de tu edad? No. Ahora prefiero las plumas. No. Estás pasando a cosas más emocionantes. Flores, plumas... Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Tenemos un problemilla. ¿Cómo vamos a cruzar? A ver ahí abajo. Está carcomido. No te acerques tanto. El puente se va a derrumbar. Quizás con la ballesta. Desde un punto de anclaje puedes usar la ballesta para conectarlo a un objeto. Sí, va a funcionar. Eso espero. Bueno, ha funcionado. Mira por dónde. Una escalera dorada. ¿Aguantará? Procura no dar saltos. ¡Hala! Mirad qué vistas. Es precioso. ¿Echas de menos el mar? Aún no, pero tarde o temprano. Pero todavía no te vas a ir, ¿verdad? No. No hasta que salde mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? ¿No te lo había dicho? Me salvó la vida. Ah, vaya. Me alegro de que lo hiciera. Pues anda, que yo... Oh, ¡mirad! Nuestro fuerte. Es grande. ¡Qué miedo! El edificio de la izquierda, ¿no es nuestra capilla? Creo que sí. Perfecto. Sigamos por la costa. Amicia, hay sangre. No. Un cadáver. ¿Qué? Está encadenado. Tenemos que volver. No, tenemos que volver a la capilla. Amicia, aquí hay un cadáver. Tendremos cuidado. Más nos vale. Vamos. Arriba. Sí. ¡Hala! ¡Disfruta tu libertad! ¡Otro más! ¡Shh! ¡Calla! ¿Pero qué? ¡Lo tenemos encima! Muy desgraciado, me tiene ahogado. Tendremos que darles una lección. ¿Quién es? Ni idea. Agachaos. ¡Hay más! Tengo a una. Los demás han escapado. ¡Mierda! Vigilad por si alguno vuelve para liberar al resto. Yo llevaré a esta de vuelta. Entendido. ¡Los demás! ¡Suéltame, cerdo! Ah, lo haré. Pronto. Quiero silencio. Matad a los intrusos. ¡Maldición! ¿Quiénes son? Parece que son esclavistas. ¿Esclavistas? Capturan personas y las venden como animales. ¿De verdad? Pero eso no nos detendrá. Oh. Me pillaron. Parece que... Has cometido un error al venir.
Y nadie lo ha escuchado, los gritos. ¿Amicia? Sí, estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, pero estos vienen a matar. No perdamos tiempo. Vaya. Espero que Milo esté bien. No podemos... Tan sordo, ¿eh? Ah, tienes que ser tú. ¡Oh, no! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Apresa! ¡Ah, mierda! Se dio la vuelta justo... Tenemos intrusos. ¡Aquí hay intrusos! ¡Sí! ¡Vamos a atraparlos! No. Ahora sí. ¿Qué? Nunca te había visto hacer eso. Ya van dos. Lo sé. ¡No, no, no! No siento las ratas, Amicia. No hay ratas. Vale, por eso no puedo usar el... para detectar a la gente. ¡Ay, este tío! Lleva casco. Tienes que ser tú. Viene hacia aquí. ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vemos, Amicia! ¡Ah! 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 No se quema. Creía que ya podía usar... Ahora. Ah, no, no, corre. Quemé. Genial. Acabo de quemar donde yo estaba. Vale, entonces, ¿puedo...? A este me lo puedo cargar así. Vale, a este también. He visto al Chavan 2. Lo sé. Y prefiero no saberlo, Sofía. Está bien. Haz lo que debas hacer. Así que estás cerca por aquí. Los otros dos no se han dado cuenta. Bien, a lo mejor puedo pasar sin que me vean. Ese hombre se llevó a la señorita. ¿Qué piensa hacer con ella? Intenta no pensar en eso. Podemos ayudarla. A saber, ni siquiera sabemos qué pasa. Ahora será fácil encontrarte. Nos van a descubrir. ¿Qué es este lugar? Su guarida. Seguro que no. Aunque probablemente esté cerca. Amicia, aquí no hay ratas. Es cosa suya, han sido ellos. Vale, solo funciona cuando uso los cántaros estos, los tarros. Se te ha acabado el chollo. ¡Nos han visto! ¡Toma, bellaca! ¡No puedo! Ha quemado el mismo. Vale, no soy el único tonto que se queme a sí mismo. Parece que ellos también.
subterráneo. Es un carnicero. Pues qué bien. No tengo 40. Si pudiera hacer este, el de recuperar los virotes. No gasto. Ya. Podría recuperar los virotes, pero no lo tengo, así que no los puedo recuperar. Y acabo de malgastar uno tontamente. No tengo tantos tarros para tanta gente. Tienes que ser. ¿Qué tenemos por aquí? No, este no es. Menos si lo malgasto. Vale, el arquero sí que me lo puedo cargar. Hay dos más. Por aquí. ¡Que no se escapen! ¿Qué hacemos, Amicia? Se acabaron los virotes. Esclavistas, ¿qué hacen aquí? Están por todas partes, igual que los asesinos y los traidores. ¿Sabes que hay gente así, Hugo? Sí. Venga, sube. Te subo. Ajá. Cuerda aquí. Bien visto. Así entraremos. A ver qué hay dentro. Quedan 30 más. Y para esto me quedarían 40. Thank you.
buen trabajo. ¿Estamos a salvo? Eso creo. Por ahora. Por ahora. Lo sé. Parece que esa puerta lleva tiempo atascada. Tendremos que desatascarla. Vale, a ver, por aquí Amicia, primero. ¿Por qué? ¿Por qué hay esclavistas aquí? Es solo mala suerte. No, les han dejado venir. Aquí tenemos una cuerda. Vale, ¿una cuerda para qué? A lo mejor es después. Yo creo que eso es después. Primero... Cuidado al bajar. De acuerdo. ¿Y bien? Primero habrá que subir... ¿Cómo sacarnos de aquí? Sigo pensando. Esto. A ver qué hace esto. Y luego con... Hay que enganchar... Uno grande. El gancho ese que tenemos ahí. La cadena parece que aguanta. Vale, si suelto se cae, sí. Pues va a tener que ser... Ya he oído eso. Sofía, ¿puedes encargarte tú? Sofía es la que va a tener que subir eso. ¿Sube? Sí. Ha sido fuerte. Deberíamos seguir. Sí. El fuerte está delante. Bien. ¿Por qué no vi esclavistas en mi sueño? Los sueños rara vez dicen toda la verdad. Pero me mintió. Para traerme aquí. Deberíamos habernos curado. Lo que no nos den los sueños, lo cogeremos, Hugo. Es agotador, pero así es la vida. Hay dos caminos. Bueno, ¿y esto? No, está cerrado. Pues no sé qué camino es el principal. Este va a ser el principal. No sé si puedo volver atrás otra vez. Tranquilo. Terminará pronto. Al diablo con esto. ¿Algún problema, Díaz? Bueno. Estas cosas salen del suelo para devorarnos. Nuestros esclavos escapan. ¿Y ahora qué? Desperdicias lo que queda por esa condesa demente. Ya no. Ya no trabajamos para ella. Lo dice el mural. Las ratas anuncian la llegada del hijo. ¿Has visto lo hambrientas que están? Es muy simple. Si las saciamos, contentamos al hijo y nos aseguramos un sitio junto a su trono. Más tarde, someteremos al conde. Y después al mundo. Y dime... ¿A cuántos más matarán las ratas antes de ver a ese hijo? Tienes muy poca fe. Pero no paras. ¡Dime! ¿Alguien más? Está bien. Comencemos. La sangre guiará al hijo hasta la capilla. Y aquí, Díaz, tendrá el honor de empezar.
Malditos locos. Tenemos que ayudarlos. Es demasiado tarde. Yo los detendré. Puedes ir matando gente. ¿Por qué? ¡Tú lo haces siempre! ¿Por qué? ¡Yo puedo matarlos más rápido! ¡No ataques a nadie! ¡Tú solo! ¿Me escuchas y haces lo que yo diga? ¿Está claro? ¡Me da igual! ¡De todas formas ya están muertos! ¡Hugo! ¿Qué diablos? ¡Hugo, escucha! No voy a poder volver, ¿verdad? No. Pues seguramente había algo interesante en el otro camino. ¡Hugo! ¿Qué ha sido eso? ¡Esto es una locura! ¿No me habías dicho? ¿Qué iba a decir? ¡Oh, mi hermano controla ratas para que se coman a gente! ¡Nos habrías abandonado! Y no quería... Estuvo mal, sí. Pero creía que este sitio nos daría una oportunidad. Pensé que no tendrías que vernos así. Tú ve y habla con él. Necesito tiempo. Lo entiendo, Hugo. Sé que estás enfadado. Y sé que querías ayudar. Pero matar a gente, aunque sea gente mala... Son iguales que la Inquisición. ¡Kevoden! Hacen lo que quieren con otras personas. Y a veces nos obligan a actuar, lo sé. Pero deja que tome yo esa decisión, por favor. Todo esto no es justo. Lo sé. Acabará cuando descubramos cómo curarte. Ven. Le debemos una disculpa, Sofía. Sofía... Lo siento. Yo también. Sí. Bueno, sigamos caminando. ¿Estás bien? Trato de asimilarlo. Sí. Ratas. Sí. Vale, ¿eso se puede abrir cómo? Con otro gancho, sí. No son capaces de bajar. Hay que dar toda la vuelta. ¿Qué hay por ahí? Creo que he encontrado algo. Ahora tampoco sé si el camino principal es este... Sí, parece que sí. Venga, sube. Muy bien. Dios, encadenaban esclavos a este árbol. Así es como son. Mira. Es... una muñeca. Aquí había un niño. Qué bien. ¿Niño esclavo? ¿Es posible? No. ¿Verdad? Lo siento. Le quitaron su muñeca. Deberías dejarla ahí. Ni siquiera dejaron que se la llevara. Puede que escapara. Eso es lo importante. Sí. Venga, Hugo, vámonos. Dios, no. Es obra de Milo. Dijo que
La sangre guiaría al hijo hasta la capilla. Entonces, hay algo ahí. Me asusta pensar qué será. ¡Peste! ¿Cuánto tenemos que dejar estos cuerpos aquí colgados? Están aquí, agachaos. Hasta que las ratas vuelvan y el hijo con ellas. Podemos morirnos esperando. No, este es el momento. Las ratas están aquí y eso nunca había pasado. Milo está haciendo todo lo posible por llegar allí y tiene razón. ¡Qué locura! Centrémonos en Aelia y la capilla. La pobre chica no tenía un futuro muy brillante. Vale, a ver, este sí me lo puedo cargar. Es eso que está ahí. Con fuego, quizás. Es que no sé lo que es. Sí. ¡Ayudadme a encontrarlos! Fuera de mi camino. Esto es por los esclavos. Debemos salir de este lío como sea. Vale, hay tres más. ¿Qué pasa? Y al menos dos llevan un casco. Un cadáver. Dos llevan casco y uno no. ¡Despierta, hombre! ¿Incinerado? ¡Ay, ay, ay! Imposible. No sabía que estaba ahí. Asesinado. ¡Intrusos! A ver si se calman y vuelven a su sitio. Y ahí al fondo hay otro, con un escudo. Se van. No se van a ir. No veo nada de nada. Mejor sigo. Ahora, yo han tardado, ¿eh? Este sí que me lo puedo cargar. Así los veo, tras ellos. Saben que estamos aquí. ¡Para ti! ¡Dormigo! ¡Detened a los intrusos! Vale, falta uno. El del escudo.
Un tarro, bien. Vale, a ver si lo pillo de espaldas. Eso no era lo que tenía que hacer. No era eso. He metido la pata. No, mira, al final lo he arreglado. No te dejes llevar, solo abro el camino. Vale, allí tenemos otro. Siempre. No miro qué disparo tengo seleccionado. Hay algo por allí. No. ¿Qué es? Uf, esta gente no lo he visto. No los había visto. De verdad hay que ir. Voy a acercarme. Viene hacia aquí. ¿Estás bien? ¡Aquí hay un cadáver! ¡Buscad al desgraciado responsable! Sofía, saca tu prisma. No va a tardar en arder. ¿Han tenido algo que ver con esto? Está muerto. Arriba hay uno. Encontraré a tu asesino. Tienes que... ¡Por aquí! ¿Qué hacemos? ¡Ah! Es cosa suya. Ahí va. Estos canallas están aquí. ¡Atrapadlos! Están escondidos en la maleta. Toma, bellaca. Vale, eso creo que no llega hasta aquí. Ajá. Otro que cae en su propia trampa. Te encontraré. Deben de seguir cerca. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Nos han visto! Está bastante limpio ya. Ah, un cuchillo. Por favor, Hugo, no mires. ¿Cómo han podido? ¿Qué hay aquí dentro? Cuidado con esta caída. De acuerdo. Esto debería quedar alguno.
Este creo que lleva un tarro en la mano. Ahora será fácil si se te ocurre huir. ¿Saben que estamos aquí? No viene. Algún día quiere salir. Ya lo verás. Pero si estoy aquí. No se quema. No sé, algunos se queman y otros no. ¿Qué vas a hacer? Ahora es cuando lleva el tarro. No, no. O sea, mejor esta gente, mejor que te vea primero. Que saque el tarro y después le dispara. Tu pirote. Bien. Ay, mira cómo se quedan. Con lo gordo que estaba. Sé que me echabas de menos. Vale, ¿cuántos restos tengo ya? Huele fatal. 80. ¿Cómo pueden aguantar este hedor? Voy a hacer primero la ballesta, ya que lo tengo. Y ya que tengo un virote, nos facilitará las cosas. Necesito 90 más. Vale, se supone. Espero que salga bien la jugada. Se supone que ahora puedo recuperar los virotes de los cuerpos de los soldados o de quien sea. Vale, ¿y ahora? Habrá que bajar el portón, pero ¿cómo? No puedo seguirte. Has vuelto bien. Te subo. Ajá. Ah, aquí por aquí. Nos vemos por aquí. Vale. El baile, la música, las flores. Oye. Los molinos. Hugo. ¿Qué? Sé que es difícil, pero concéntrate. Sí. Entraremos por ahí. No me gusta este puente. A mí tampoco. Pero estamos juntos. Eso es. A mí seas capaz de estrangular a los enemigos con su anda más rápido y haciendo menos ruido. Vale.
no voy a conseguir ni la colección ni los souvenirs. ¡Arriba! ¡Sí! Asegúrate de que no hay nadie con vida en el carro. Están justo ahí. No tienen pinta de estar muy vivos. ¡Que te asegures! ¡Maldita! ¡No! ¡Amicia! ¡No, no, no! ¿Y Sofía no hace nada? ¡Ah! Por favor, quítamelo. ¿Estás bien? Gracias. Amicia. Hugo, se acabó. No sabía qué hacer. No pasa nada. Has hecho bien. Nos encargamos nosotras. Venga, vámonos. ¿Qué tal estás, Sofía? Me prometí que no volvería a hacerlo. Lo siento, pero me alegra que lo hicieras. Ya. Pero bueno, intenta que no te maten. Sí, sigamos adelante. ¿Y bien? ¿Ya has revisado a todos? Casi. Era verdad. Uno sigue vivo. Vamos, no quiero acabar como Díaz. ¿Por qué no está subido el rastrillo? ¡Eh! ¡Subid la maldita puerta! Me voy. Escondeos en la carreta. ¿Pero y tú qué? ¿Pero qué hace? Increíble. ¡Voy a zurrarle! Oh, ya era hora, joder. Ha sido Sofía la que ha subido la puerta. Ya. ¿Dónde está? ¿Amicia? ¿Qué? Ya vienen. La rata. No, ahora no. No, es muy pronto. ¡Llegan pronto! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Prendad el foso! ¡Eso nos dará algo de tiempo! ¡Voy a la capilla! ¡Cortaré el camino de sangre! Vale, y ahora hay que salir de aquí. He hecho que vinieran. Ahora no importa, Hugo. No temas. Piensa. Mira bien. ¿Y ahora? Aquí. Sofía. ¿Estás aquí? ¿Qué demonios ha pasado? Pinta mal, Sofía. ¿Ves alguna forma de salir? Con esos bichos por aquí. No. Ay, quizás, pero será... Da igual. Ahora, o funciona, o estoy muerta. No me lo creo. Es increíble. Sí, es mi mayor tesoro. Aunque no sabía si canalizaría la suficiente luz del fuego. Bajad aquí. Sí. Gracias por volver. Sí, gracias. Os di mi palabra. Mira, puedo cubrirnos a los tres con esto, pero necesitaré otro fuego para salir de este infierno. Yo me encargo. Vale. Las ratas son cosa vuestra. Decidme hacia qué fuego queréis ir y cuándo queréis que pare. Sí. ¡Sofía, ábrenos camino! ¡Conmigo! Entonces... La capilla está al pasar ese foso, ¿no? Sí, hay que dar con el modo de cruzar.
Vale, y ahora el siguiente. No sé si este servirá. Sofía, ilumínanos. No os alejéis de mí. Muy bien, estamos avanzando. ¿Cómo podéis estar tan tranquilos? Lo hemos hecho muchas veces. Claro, vaya pregunta la mía. ¡Nos abres camino, Sofía! No hay que salir de la luz. Venga, déjalo ya. Claro. Vale, a ver, ahora. No hay nada que refractar. Abriré un camino. Pero sí que podemos usar el palo. Supongo que no puedo pasar por ese fuego, pero... A ver si puedo apagarlo. No. Vienen directamente. Nunca se sabe cómo van a reaccionar las ratas. Entonces, si no lo puedo apagar... ¿Qué es lo que hago? Yo supongo que atravesarlo, ¿no? Se quemará, ¿no? Se quema. Se quema, se quema. Apagarlo, ¿no? Y atravesarlo tampoco. Luego allí, a ver si podemos hacer una cosa. ¡Ábrenos camino! ¡No os alejéis de mí! Ya que nos están matando un montón de veces. ¡Para! ¡Ya! Hecho. Sofía, no hay que salir de la luz. Mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí. ¡Cuidado! Voy a probar. Vale, para. A entrar allí. A ver si el camino es este. Había un pilote y no me he dejado cogerlo. Ah, no, no es el camino. Por favor, que haya algo útil. Es solo para recoger esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, un par de pilotes. Manos a la obra. Y una herramienta. Aunque he gastado el cuchillo. Espérate, no me digas que Sofía no puede apuntar a la llama que está allí. Entonces, ¿cómo vuelvo? Sofía, no os alejéis de mí. ¿Saltando?
Y si voy para atrás se cortará, claro. A ver, se tiene que poder hacer desde aquí. ¡Sofía! ¡Ábrenos camino! No hay que salir de la luz. No, se corta. ¡Sofía, ilumínanos! ¡No os alejéis de mí! El virote, ¿lo puedo coger? Sí, al final he cogido el virote. ¡Ya basta! ¡Para! Por supuesto. ¡Sofía, ábrenos camino! ¡No hay que salir de la luz! ¡Para! ¡Ya! Claro. ¿Nos abres camino, Sofía? ¡Conmigo! Vale, para. Claro. ¿Por aquí? Que sea poco fuego, me da a mí que no lo va a atravesar. No, no lo atraviesa. Pero tampoco la está matando. Ay, que Sofía se está muriendo. Ah, ¿qué hago? Ah, no, no puedo hacer nada. Es que realmente no puedo hacer nada. A no ser... ¡Sofía! ¡Ábrenos camino! No hay que salir de la luz. Vale, encendemos la luz y apagamos el fuego. Y luego vamos hacia atrás. Es lo único que se me ocurre. No se puede. Vale. Voy a coger otro palo. Venga, déjalo ya. Por supuesto. Voy a intentar... Ahora vuelve, ya decía yo. ¿Por qué abren el camino? Voy a intentar apagarlo desde aquí, el fuego. A ver si da tiempo a hacer todo esto. Vale, lo apago. Eso es. Enciendo el fuego. Entrando. Sí. Malditas oportunistas. No. No, no, no. Eso no funciona. Se apagó el fuego incluso antes, ¿eh? Así que ese no es el camino. Esa no es la manera. Y no entiendo por qué no. En teoría era lógico. Pero no te lo permite el juego hacerlo así. Vale, y si simplemente usar... Ah, oh, y aquí tampoco va a funcionar. Eso tampoco va a funcionar. Porque el fuego sigue estando. Malditas oportunistas. O hacer esto y quedarme aquí, a lo mejor. Y pasa algo. No pasa nada.
Vale, voy a probar otra vez. A lo mejor antes se apagó. Simplemente porque todavía estaba el humo. Pero vamos a probar otra vez. Vale, ahora. Antes se apagó porque estaba todavía el humo de, que yo había lanzado para apagar el fuego. ¡Y vigilad las trincheras! ¡Milo! ¡Vete a donde quieras! Están aquí también. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Evitad como sea que las ratas entren en la capilla! ¡Entendido! Está detrás de ese rastrillo. Aseguraos de que no me molesten. Esto es entre el hijo y yo. ¿Qué va a hacer? ¡Ya habéis oído al jefe! ¡Todo el mundo alerta! ¡Y cerrad el rastrillo! ¿Y a tu protectora se la han llevado allí, entonces? Sí. Intentemos cruzar. Todos tomaban a Milo por loco. Pero mira, han vuelto. ¡Funciona! ¡Hay intrusos! ¡Atrapémoslos! ¡A por ellos! ¡Que nadie! ¡Le han matado! Sí, ¡mierda! Sigue. Haré lo que haga falta. Un cadáver. El asesino no andará lejos. ¿Vas a dejarme pasar, ratas? Esta no era la manera adecuada. ¡Atrapadlos! Esta no era la manera correcta. ¡Ya están aquí! ¡Atrapadlos! ¡Te lo mereces! ¡Vamos! ¡Detened a esos intrusos! ¡No! ¡Van a echarlo a correr! ¡Atrapadlos! ¡No he acabado contigo! ¡Conmigo! ¡Detened a los intrusos! ¿Saben dónde estamos? Te lo aseguro. ¿A dónde va este? ¡Detened! ¡Ah! Son muchos, así no. Toma, es para ti. Evitad como sea que las ratas entren en la... No, no puede ser. Tengo que volver a empezar toda esta parte. Estáis en rastrillo. Aseguraos de que no me molesten. Esto es entre el hijo y yo. ¿Qué va a hacer? ¡Ya habéis oído al jefe! ¡Todo el mundo alerta! ¡Y cerrad el rastrillo! ¿Y a tu protectora se la han llevado allí, entonces? Sí. Intentemos cruzar. ¡Hay intrusos por aquí! ¡Que no se escapen! ¡Nos han visto! ¿A dónde vas? ¡Coge esto! ¡Ayudadme! ¡Es el canastro por aquí, a sola! ¡Conmigo! ¡Detenedlos! Evitad como sea que las ratas entren en la capilla. ¡Entendido! Está detrás de ese rastrillo. Aseguraos de que no me molesten. Esto es entre el hijo y yo. ¿Qué va a hacer? ¡Ya habéis oído al jefe! ¡Todo el mundo alerta! ¡Y cerrad el rastrillo! ¿Y a tu protectora se la han llevado allí, entonces? Sí. Intentemos cruzar. Sí, sigue. Haré lo que haga falta. Vale, puedo recuperar, eso está bien. ¡Este! ¡Te mataré! ¡Te lo mereces! Vale, otro virote, bien. Y pirita. Es increíble que ya hayáis sufrido esto. Esto es mucho peor. Siempre lo es. Saldremos de esta. Vale, quiero intentar atraer a los que están al otro lado, pero por la parte de abajo, como antes.
Tenemos que llegar a la capilla rápido. En eso estoy. ¡Cuidado! Sigue caliente. El asesino anda cerca. Vale, poder recuperar los virotes es una ventaja enorme. También podría haber disparado al jarrón este que está aquí. Tienes que... Se te ha acabado. No sé si da tiempo de ir y volver. ¿Qué tal estás, Hugo? ¿Crees que la capilla nos ayudará? Te prometo que sí. No lo voy ni a intentar. Bien, a cortar el foso otra vez. He visto algo. Voy a investigarlo. Cuidado. Ese humo. Pasaremos por aquí. Mira, de cerca. También están cruzando. Déjalas. Nos está buscando. Aquí. Las ratas no le atacan. Atravesó las ratas. Tenía que haberlo hecho antes. Ese era el último. ¿No crees? Así aprenderán. Mejor. Seguimos, por favor. Supongo que llegará. Peores que las ratas. Ojalá se murieran todos. No dejes que te afecten. Eres mejor que eso. Thank you.
Quizá tenía que haber subido directamente. Eso no le hace nada. No, no lo va a atravesar. No lo va a atravesar. Vale, al final he gastado todos los tarros que tenía. Vale, a ver, ¿cómo me quito ese de encima? Sí. Y él pasa en medio. Así. Si me hubiera quedado donde está, no, no podía hacer nada. Vale, ahora en teoría... Hay que bajar, claro. Voy a usar el prisma. ¿Nos abres camino, Sofía? ¡Conmigo! ¡Sofía! ¡Ábrenos camino! ¡No os alejéis de mí! ¿Llegaremos? ¿Yendo hacia atrás? Sí, sí llega. ¡Para! ¡Ya! Hecho. Ah, por aquí. ¡Venga! ¡Arriba! Entendido. Va muy lento. Va demasiado lenta. Lo siento, Hugo, pero las cosas mejorarán. Quizás, seguro. Por aquí.
si no hay nada en la capilla. Prométeme que volveremos para ver a mamá y a Lucas. Yo... Sí, prometido. Vale, es lo más sensato. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay ratas? ¿Qué han hecho? ¿Eh? ¿Hay alguien aquí? Joder, eso no me gusta. Sabía que per... ¿Cómo? Por si acaso hay que volver después. Y ya me los he quitado de encima. Yo antes lo atravesé por dentro y podía haberlo hecho por arriba, pero bueno. Vamos, baja. Lo haré. Sofía, ilumínanos. No hay que salir de la luz. ¡Ya basta! ¡Para! ¡Claro! ¡Qué complicado es esta parte! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Menuda barbarie! ¡Sacrificados! ¡Como animales! ¿Por qué? ¿Creen que la sangre guiará al hijo hacia ellos? ¡Él los mataría por esto! Mirad, la puerta, el símbolo de vuestra orden. Entremos en la capilla y marchémonos. Vale, antes a ver si hay algo interesante por aquí. Yo creo que no hay nada. Recientes. ¿Quién habrá sido? ¿Milo? Este mural es el portador y su protectora. Es el único en el que aparece ella. ¿Entonces esta capilla fue dedicada a ella? A la protectora. A Elia solo ocupaba un puesto vacante. Esa era su función dentro de la orden. Querían castigarla. Encuentra el rastro de Aelia. Pues estará por aquí, supongo. ¿Dónde narices está Milo? No lo sé. Me importa más Aelia. ¿Una cripta? No hay nada. Déjame ver. Una trampa. Unum tueri
Omnes. Tuendo. Protege a uno, protege a todos. Es de la protectora. La orden la encerró aquí. Veo que había toda una dinastía de imbéciles. ¡Cuidado! Podría haber arañas ahí. Esta cosa otra. ¿Por qué? Está enfadada. Asustada por el portador. Él es muy joven. Quiere que vuelva. ¿Sabe a dónde se lo llevaron? El santuario. El palacio. El fuerte. El mapa. Aquí lo llevaron. A ver, ¿es así de simple? ¿Bajo el mapa, así, sin más? Así, sin más. Un legado de protectora a otra protectora. Claro. Tiene sentido. En fin, un día más en tu vida. Volvamos al mapa. Esto tampoco nos dice dónde está Milo. Bueno, parece que culminaron su obra igualmente. ¿Qué hacíais ahí? ¡Este lugar es sagrado! ¿Tú? ¿Eres tú? Acudiste a mi llamada. ¿Te gustó mi ofrenda? Te ayudaré a gobernar. Tengo hombres y esclavos. Los aniquilaste a todos. ¿Por ti? La condesa dice ser una madre, pero no necesitas madre. Solo sirvientes. ¡Deja de decirme lo que quiero! Eres la chica de la pintura. No. Es ella. No digas nada. ¡Han matado a Milo! ¡Aquí! Rápido, ya vienen. Escondeos. ¡Protege a Hugo! ¡Han matado a Milo, maldita sea! ¡Venid aquí! ¡Que vengan todos! ¡Matadla! ¡Rápido! ¿Ves cómo salir, Sofía? No, todavía no. ¡Lo has arruinado todo! ¡No te equivocas! ¡Tranquila! ¿Qué voy a hacer con este? ¡Podemos parar esto! ¡No te harán caso! ¡Son tontos! ¡Parad, maldición! ¡Vuelvo a terminarlo! ¡Vais a morir!
¡Hugo! ¡Sofía, por favor! ¡Agáchate, Hugo! ¡Déjame ayudarla! ¡Dios! ¡No paran de venir! ¡Deja que los mate! ¡Hugo! ¡Déjala! ¡No aguantará! ¡Tengo que acabar con esto! ¡Hay demasiados! ¿Puedo ayudar? ¡No! ¡Cierra los ojos y tápate los oídos, ¿vale? ¡Puedo matarlos a todos! ¡Es muy peligroso, Amicia! ¡Déjame hacerlo! ¡Escúchame bien! ¡Para! ¡No me digas qué hacer! ¡Es mi hermana! ¡Hugo! ¡Acaso a Sofía! ¡No paran de venir! ¡Déjame pararlos, Amicia! ¡No harás nada, pequeño! ¡Yo me encargo, Hugo! ¿Vale? ¡Lo haré! ¡Cueste lo que cueste! ¡Ah! Oh, ¿cómo mato a este? ¡No! ¡La toquéis! Lo que haga, lo desvía. Un jarrón de fuego, quizás. No. No, aunque lo tire al suelo tampoco. Eso es decir. Vale, acabo de perder un montón de virote. ¿Por qué lloras? Porque vas a irte. Por mi culpa. Cálmate. Escúchame. No he visto nada como vosotros. Y por algún motivo, me caéis bien. Incluso en el peor momento de vuestras vidas, ¿vale? No me importa. Hasta las cosas más raras ocurren por algo, como en las historias de marineros. Dicho esto,
Necesitas calmarte y escuchar lo que te decimos los adultos. ¿Vale? Y tú no eres un maldito ejército. Él te admira. Y cuando sigue tus impulsos suicidas, esto es lo que pasa. Y esto tendrá consecuencias. ¿Cómo? ¿Te quedas? No lo digas en alto. Gracias. Debería ir remar vosotros.